buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Corazón de Fórmula 1 por Carburando TV. Bueno, segundo programa consecutivo solo, porque mi compañero Leo Regueira está llegando de los Estados Unidos después de la cobertura que hizo Carburando con respecto a Laguna Seca y el final de la temporada de IndyCar y el seguimiento a Agustín Canapino. Así que vamos a tener una hora de mucha actividad de lo que pasó con los argentinos en el exterior. Lo ponía un poquito en las redes sociales de Corazón de Fórmula 1. Podio, podio y más podio, porque hubo varios durante todo el fin de semana y lo vamos a ir detallando de a poquito. ¿Qué vamos a tener? Bueno, en minutos el resumen de Agustín Canapino, lo que pasó en Laguna Seca, Sieber, Red Bull Ring. Les voy a contar qué sucedió el domingo más que el sábado, porque hay una polémica instalada, una apelación, bueno, bastantes inconvenientes con la carrera 2 de Marco Sieber. Después vamos a tener un resumen de todo lo que pasó en las 6 horas de Fuji, donde tuvimos podio argentino, la victoria de Pechito López por un lado, Nico Barrone en el segundo lugar, ampliando más la diferencia en la categoría de los GT. Y bueno, y la actuación también de Esteban Guerrieri y Luis Pérez Compán. Marcos Vázquez participó en el Infierno Verde con la NLS también. Un piloto que hace mucho que no corría, volvió a la fórmula y destacándose en el fin de semana de Estoril, se llama Francisco Soldavini, ya vamos a contar sobre él y también un breve resumen de la victoria en el circuito portugués. Hubo actividad también en Santiago del Estero, en el circuito de Termas, donde la participación argentina de Yanina Sanasi y Franco Farina obteniendo el segundo lugar en su categoría de la Porsche Cup Brasil. Marco Morelli con novedades también. Y bueno, minuto Grigera para disfrutar. Y vamos a también saber lo que viene el fin de semana porque hay mucha actividad. Comenzamos directamente con lo que pasó en Laguna Seca y la carrera que cerró la temporada. ¿Qué carrera difícil? Yo perdí la cuenta de las banderas amarillas. Prácticamente eran una atrás de la otra. Bueno, ya en el inicio había varios desparramos donde Agustín aprovechaba y se colaba por el lado interno y quedaba en el puesto 10. De ahí en adelante empezaba a hacer su carrera con la estrategia que habían trazado. Bueno, seguían las banderas amarillas, los golpes. Y bueno, así se iban sucediendo. Acá otra vez, afuera. Esto era relanzar y volver a la amarilla, relanzar y volver a la amarilla. Así fue gran parte de la carrera, un circuito que no se corría de hace mucho tiempo. Bueno, dieron espectáculo, sí, pero demasiados toques y salidas de pista. En tantos toques y aquellos, bueno, sucede también, ya lo vamos a ver, el toque entre Agustín y Calum Aylott, que lo deja complicado a Agustín, llegando al final de la carrera con el spoiler delantero roto en el puesto 14. Bueno, ¿qué se dijo, no? De todo esto, de todo. Hay cruces, Ricardo, Agustín por un lado, Calum Aylott diciendo otras cosas también, cada uno defendiendo su posición. Pero bueno, veremos para más adelante qué va a pasar. Ahí empieza la maniobra con Calum que va por afuera, Agustín por dentro, y bueno, se va a cerrar Calum, se va a descalzar también un poquito del piano Agustín, y ahí se tocan. Lamentablemente, el que paga las consecuencias es Agustín. Toque de carrera, después habló con Leo al final, victoria de Scott Dixon, y bueno, un poco iban a hablar, iban a charlar entre ellos y a solucionar estos inconvenientes. Obviamente que no estaban conformes con lo que había sucedido, pero bueno, veremos qué pasa. Lo más importante de todo esto, que pudo entrar en el Leader Circle y quedarse con el millón de dólares para el equipo de Ricardo Juncos. Veremos en el transcurso de lo que queda del año si vamos a tener un año más de Agustín Canapino en la IndyCar. Ahora están regresando para acá, para el país, tanto Agustín como Ricardo, para correr en San Luis con el TC, así que bueno, veremos qué es lo que sucede de acá en adelante. Las ganas están, el presupuesto
veremos, como todo, ¿no? También tenemos otro piloto con tema presupuesto, ya lo vamos a charlar de las últimas novedades que tenemos de Franco Colapinto también. Pasamos a Marco Sieber. Yo les contaba en el inicio que hubo un inconveniente en la carrera 2, pero primero, el sábado, pasaba esto. Carrera 1 con Marcos adelante, largando en el octavo, del octavo lugar, pasaban rápidamente al segundo, ahí se acomodaba Marco entre los Lamborghini, esos de que son bicolor, bueno, ahí peleaba y se podía llegar a acomodar adelante, obteniendo después el segundo puesto. Ese McLaren que venía detrás era el puntero del campeonato. Acá en el GT Open, en Red Bull Ring, se dan como siempre, ¿no? Mucha chapa entre varios autos. Fíjense ese auto 19. Bueno, ténganlo en cuenta, porque va a haber problemas. Acá la pelea por el cuarto lugar, el tercer lugar de la carrera. Bueno, aquí la victoria del auto 63 de Lambo. Y bueno, el segundo lugar para Diego Menchaca y Marco Sieber. Hasta acá teníamos con 11 puntos de diferencia a Marcos adelante. Bueno, esto es carrera 2. Donde se invierte, acá el que largaba era Menchaca y el que definía era Marcos. Una carrera de Diego conservadora, con un auto que no lo quería golpear demasiado. Acá está el McLaren, que hasta ahora no había perdido la punta del campeonato. Bueno, Leca. Y Marcos que se empezaba a enroscar con el Lamborghini 19. Fíjense, este toque que le pega a Marcos de atrás. ¿Se frena el 19? Bueno, esto derivó en una denuncia. Los comisarios deportivos llamaron a Marcos y le dijeron: está todo bien, no es tu culpa. Así que bueno, se quedó tranquilo Sieber por ese lado, porque el auto número 19 venía ya complicando sin dejarlo pasar. Así que bueno, ahí estuvo el toque y el fuera de carrera. ¿Qué pasó después? Terminaron en el puesto 11, un problema que la dirección de la prueba mandó el safety car en un momento que no lo debía hacer y perjudicó a varios pilotos, entre ellos a Marco Sieber y al equipo Motopark. El dueño del equipo Motopark hizo una denuncia y todo el resultado quedó bajo suspenso. Así que no sabemos por ahora, es solamente provisorio el resultado de la GT Open de la segunda carrera y veremos qué pasa con la resolución del fallo que dirá el tribunal después de este inconveniente que hubo en la segunda carrera. Lo vamos a escuchar a Marco Sieber contando lo que pasó el sábado, ¿sí? Esta es cuando terminaban en el segundo puesto. Bueno, primera carrera terminada acá en Red Bull Ring. La verdad que increíble. Arranqué P5, hice una de las mejores primeras vueltas de mi vida. Llegué P2, ya a la tercera curva. Bastante chapa a chapa con el Mercedes, ahí lo van a poder ver en las imágenes. Y feliz, ¿no? La verdad que mi compañero también, una carrera buenísima, una carrera limpia. Primero en el campeonato de GT Open con 11 puntos, así que la verdad que un sueño, feliz del momento que estoy pasando. Deportivamente es increíble, primero en ILMS, primero en GT Open, así que vamos a ver cómo va mañana, una carrera más, pero ahora de momento a disfrutar que es increíble. Bueno, y ahí está el campeonato, ¿no? Después pasaría todo lo que les conté del domingo. El campeonato, adelante Fag y Dehaene, que son los que le mostraba del McLaren, con 98 puntos. Diego Menchaca y Marco Sieber, 97. Y Christian Hasse y Reicher están con 82 en el tercer lugar. Próxima fecha, Monza, el 24 de septiembre. Y cabe aclarar que el 24 de septiembre, Marco Sieber tiene la fecha de LMS en Spa. Está todavía al caer la decisión de qué va a hacer, porque recuerden que en el campeonato del MP3 está primero con el equipo Cool Racing, el equipo que comparte con Pechito López, y en este campeonato, como lo vieron ahí ustedes, está en el segundo lugar a un punto. Bueno, veremos cuál es la resolución que toma Marcos, para qué lado va a inclinar, a dónde va a ir, si va a ir a Bélgica o va a ir a Monza a disputar la fecha de GT Open. Yo les diría, a ver, si me preguntan a mí, lo veo más inclinado para el lado de Le Mans Series. Pero bueno, es una opinión mía. Veremos con el transcurso de los días cuál es la decisión que toma Marcos.
Nos vamos por un segundito, pausa a Carpinchos y enseguida volvemos porque tenemos el resumen del WEC, pero piloto por piloto. Vamos a tener un resumen, un seguimiento que hicimos en Corazón de F1 por las redes sociales, que lo pudimos editar y lo tenemos acá tanto de pechito, de Nico Barrone, de Esteban Guerrieri y en el resumen también Luis Pérez Compán. Pausa. Carpinchos de Otamendi, un lugar rodeado de naturaleza y espacios verdes que te invitan a relajarte y disfrutar de tu estadía. Mail reservas@carpinchosdeotamendi.com.ar, en Instagram @carpinchosdeotamendi, Facebook Carpinchos de Otamendi. Ruta 9, kilómetro 66.5, colectora Sur Campana, Buenos Aires, Argentina. Bueno, y nos vamos a meter con las 6 horas de Fuji porque hubo victoria argentina, ¿sí? Pechito López, vamos a empezar con él, con Kamui Kobayashi y Mike Conway. Bueno, ahí lo encontrábamos a Pechito en la grilla y un principio de carrera bastante complicado para Mike Conway, donde se le filtraron el Porsche y la Ferrari adelante, pero bueno, ahí lo ven que va a empezar a superar a una de las Ferrari, se iban acomodando los Toyota adelante, entre medio del tráfico y los GT, bastante complicada estaba la cosa, pero bueno, pudieron ir adelantando hasta llegar a la cola de Laurens Van Dort, y ahí era donde no podían superarlo. Acá todavía estaban cuando pasaban a la Ferrari, sí, y se iban para adelante todavía en el stint de Conway, la primera parte de la carrera. Y bueno, y después lo que les decía, ¿no? Se empezaban a acercar al Porsche. Ahí estaba Pechito esperando subir a su compañero Conway para hacer la segunda parte de la carrera. Conway 2 horas, ahora venía, paraba el auto, subía Pecho y de acá en adelante... Pechito López iba a hacer una carrera bastante buena, iba para adelante, tenía el objetivo de alcanzarlo. En este caso ya Porsche había hecho también el cambio de piloto, estaba Kevin Estre en el auto y lo tuvo cerca. Ahí lo ven, el Porsche está ahí adelante. Pecho se le pudo acercar hasta 2 décimas, 3 décimas, pero no lo pudo superar. ¿Qué es lo que buscó? Estar lo más cerca posible. Ya los neumáticos no le daban más. Este stint de Pecho fueron 2 horas prácticamente detrás del Porsche. Sí, acá la cámara a bordo lo veía. Se empezó acortando diferencia de los 10 segundos hasta ponerse a la cola. No hubo caso. Estre manejó muy bien y acaba de venir el cambio de bajarse Pechito López. Ahí acomodar y se subía Kamui. Que la pareja del auto 8 con quien iba a competir iba a ser Brendon Hartley. Bueno, ya en la punta, porque había parado el Porsche por el tema de la recarga de combustible y las paradas desfasadas, Kamui Kobayashi empieza a clasificar prácticamente y le empieza a sacar mucha diferencia al auto 8. Ahí estaban juntos, bueno, ahí lo tenían a 5 décimas nada más. Bueno, va a terminar más de 20 segundos. Kamui por delante del Toyota. Todavía no había parado acá. Y ahí lo va a superar. Kamui. Y una vez que lo supera, se aleja tranquilamente del piloto británico. Se va para adelante y ya después la carrera quedó en manos de Kamui. Y bueno, hasta el final, donde logra la bandera cuadros y la victoria. Sí, una victoria que... lo pone al auto número 7 a 15 unidades con 39 en juego. Lo que parecía una locura, una utopía de alcanzar al auto 8, bueno, se le puso cerquita. Ahora a 15 unidades nada más, quedando la fecha de Bahrein. Segunda victoria consecutiva del auto 7, 4 en el campeonato. Así que un gran trabajo de Pechito. Tenemos el podio también de Pechito López cuando era recibido y bueno, cuando subían también a recibir el premio. Importante esto, ¿no? Tenerlo en nada más que 15 puntos de diferencia entre,
entre el auto 8 y el auto 7. La verdad que reavivó todo esto. Veremos en Bahrein qué es lo que sucede. Nos metemos ahora con Nico Barrone y otro seguimiento especial. Sí, mírenlo. Había llegado de Japón, había llegado de Europa y lo engancharon en el box, manito debajo de la 100, durmiendo. Bueno, ahí estaban para largar, por supuesto. Ben Keating era el que largaba y la primera parte peleando con Sarah Bobbitt, los dos pilotos bronce, el equipo Iron Dance con el Porsche. Y bueno, y todo un gran manejo de Keating que también tuvo su roce. Si no, mírenlo, acá con la Ferrari del equipo Kessel se tocaba. Y bueno, esto le valería una sanción a, después a, este es de la F Corse, perdón, el después el ganador. Acá le estaban cambiando la puerta a Ben Keating después de ese toque ya con Nico Barrone. Arriba recibió el auto 11 y lo puso en el segundo lugar. Va a haber esta maniobra de Nico Barrone sobre Rahel Frey. Mírenla porque es una delicia. Se le acerca, tenían 1, 2 y 3 ahí, ¿eh? Perdón, 2, 3 y 4. Y ahí va. Ahí está, 1, 2 y 3. Sí, venían los tres pegaditos. Nico le va a amagar y al límite va a hacer esta maniobra para superar y quedarse en el primer lugar. Con el Corvette pegadito, entrando en la succión, corre el auto y ahí por afuera lo va a aguantar. Toda esa curva la va a aguantar por afuera en la primera curva, pero después le va a quedar. Miren cómo estaban, al límite. Casi, casi al roce, no se llegan a tocar. Prevalece Nico Barrone y se queda con el primer lugar de la clase. Sí, ahí ya se podía, ya estaba ganada la posición y se alejaba. Van a recibir otra penalización. Y bueno, y finalmente van a quedar en el segundo lugar. Acá, fíjense el detalle de la rapidez del equipo Corvette Racing para hacer los cambios de neumáticos y después la recarga de combustible. Rapidísimos para volver a pista con Nico Barrone. Terminaría la carrera Nicky Katsburg. Ahí ya lo veía en el tercer lugar. Y bueno, así van a terminar, pero el equipo Kessel, el número 57, la Ferrari 57, recibió una penalización de 10 segundos por no respetar el Furcus Yellow y por eso quedó invertida la posición. Sí, Nico Barrone, Katsburg y Ben Keating en el segundo lugar y Kessel en la tercera posición, que uno de los pilotos de Kessel fue Ritomo Miyata, aquel compañero de Sasha Fenestras en el Super GT. Terminado Nico Barrone, nos vamos ahora al seguimiento de Esteban Guerrieri, que también terminaron en el puesto 11. Acá vamos a ver un poco de cámara on board de arriba cuando manejaba Esteban al Vanguard. ¿Qué pasó? El objetivo, como ya sabemos, el de Esteban Guerrieri, lo único es terminar las carreras. El equipo Vanguard necesita confiabilidad. Habían hecho un muy buen stint. Recordemos que es la segunda vez que participa esta tripulación. Esteban Guerrieri, Tristán Bautier y Juan Pablo de Oliveira. Llegaron a estar en el noveno lugar, pero hubo un inconveniente, ya lo vamos a mostrar, un inconveniente faltando una hora de carrera, donde hubo un recalentamiento del motor. Parecía que se terminaba ahí la cosa, pero bueno, pudieron salir adelante y terminar la carrera en el puesto 11. Ya lo va a explicar Guerrieri también en las declaraciones, pero bueno, una lástima. Lo que ellos querían eran llegar al final. Miren estos detalles, a mí me gusta esto. A ver, una parada en boxes desde adentro. Bueno, ahí llega Bautier, lo van a ver pasar a Guerrieri, que ya se baja. El mecánico, aerosol, ahí pasa Guerrieri. La limpieza del parabrisas, detalle, limpiamos todo que le quede perfecto para la segunda, para el otro stint. Bueno, ahí está, y ahora esperando la salida para volver a pista. Un detalle que primero lo tiene lejos el cartel y después se lo va a acercar, ¿sí? Como para decir, bueno, ya prepárate porque ahora sí vas a tener que salir. Y bueno, y ahora después la segunda parte que le tocaba a Bautier completar la competencia. Cambio de neumáticos de un lado y de otro.
y bueno, y después ya la salida a pista. ¿Sí? Es el... Así que bueno, el trabajo de Esteban yo creo que fue bueno. Ahí está, ¿ven? Le acercan el cartel como diciendo, bueno, ahora sí, ¿eh? Prepárate porque ya estás... Bajaron el auto y ahora salir de nuevo a pista para completar la carrera, que bueno, no llegaron a completar por este tema, que tuvieron que parar, recuperar el auto, ahí estaba, y después volver a salir a pista. Puesto 11, lo escuchamos a Esteban Guerrieri con las declaraciones. Buenas, acá terminamos el fin de semana en Fuji, la carrera acaba de terminar recién. Bueno, a ver, fue una carrera muy interesante, sabor agridulce, porque veníamos haciendo un muy buen trabajo. Yo largué la carrera, un muy buen primer stint. Después, bueno, fuimos trabajando en la estrategia hasta llegar a la hora 5, que estábamos novenos y digamos, faltando una hora para terminar la carrera con buena posibilidad de terminar en P9. Y lamentablemente en el último stint, cuando paramos en box en la última parada, tuvimos un problema de recalentamiento de los frenos y eso nos complicó, tuvimos que meter el auto dentro de los boxes y perdimos mucho tiempo. Así que bueno, terminamos la carrera, pero que lamentablemente con ese problema mecánico que no nos permitió tener una carrera limpia. Pero sin embargo destaco la gran mejora del auto, de todo el equipo en general. De manera operacional del equipo fue un buen trabajo y bueno, seguimos progresando y bueno, con aprendizajes y mejoras seguimos con muchas ganas de ir a la próxima y hacerlo mejor aún. Así que, bueno, gracias por acompañar, un saludo muy grande. Bueno, ahí estaba la palabra de Esteban. Acá unos mensajes. Bueno, buenas tardes a Javier Fiorenza. Agustín Mazo pregunta, hola, buenas tardes, ¿alguna información sobre el futuro de Pechito? Se tiene que empezar a definir ahora ya en octubre, ya se empiezan las conversaciones, pero la última charla que tuvimos con él estaba todo por resolverse. O sea, puede ser que siga un año más, está dentro de las posibilidades. Lo del MS, veremos también si sigue el año que viene, le vino muy bien en este caso para poder hacer un doble programa. Todas las intenciones están de firmar por un año más en Toyota. Lo está demostrando. Y me imagino que si llegan a salir campeones, bueno, se va a quedar seguramente esa tripulación que le da el título a un Toyota que ya en esta fecha de Fuji fue nuevamente campeón de marcas. Ahora nos metemos un poco con el resumen y les cuento qué pasó con Luis Pérez Compán, porque es el cuarto argentino que nos faltaba. La largada, volvemos a verla, y lamentablemente por neumáticos fríos o algún toque que hubo medio un desparramo, Luis Pérez Compán provocó la primera bandera amarilla de la carrera y a partir de ahí quedaron condicionados. Allá atrás, no sé si se va a llegar a ver, no, ya se ve directamente el auto, la Ferrari número 83 en la leca de Luis, provocaba el primer safety car. Y bueno, acá vamos a tener el resumen de la carrera, pero les quería contar más que nada qué había pasado con Luis en todo el fin de semana. Habían clasificado bien en el sexto lugar, pero bueno, el problema este de la salida de pista, después subió Alessio Rovera y Lilo Guadoux, que es la piloto Ferrari, pudieron llegar a estar en el octavo lugar con paradas desfasadas en el sexto, pero no les dio, no llegaron a acomodarse y por esto fue todo por el mal inicio que tuvo Luis, que los condicionó un poco. Un equipo que supo estar adelante en las primeras fechas después del golpe de Sebring, se recuperaron, ganaron, subieron al podio. En un momento iban a pelear con Nico Barrone y con la tripulación de Corvette Racing por la punta del campeonato de los GT, pero después se fueron quedando, el accidente de Le Mans de Guadoux y después que nunca pudieron empezar, encontraron el auto, o no se les dio, en este caso, de poder estar dentro de los puntos. Veremos qué pasa
en Bahrein, si pueden cerrar la temporada en buena forma. Acá estaba, ¿no?, un poco el festejo de Pechito López, que se lo veía muy contento también y arriba del podio. Vamos ahora sí, ¿qué les parece si vemos los campeonatos para ponernos un poco al día de los que yo le decía con respecto a la diferencia que hay entre los dos Toyota y que llega también la Ferrari, llega con posibilidades? Acá lo tenemos. A ver, adelante Harley, Hirakawa y Buemi, el auto número 8 con 133. 118 para Pechito, Kamui y Conway, y 102 también se prenden en la pelea, pero ya un poquito más lejos, dan 39 puntos y ahí hay 31 de diferencia. Acá es matemáticamente nada más se puede decir que la Ferrari puede llegar a ser campeón, pero bueno, la idea, la pelea va a estar sí o sí entre los dos Toyota. Guerrieri prácticamente con 6 puntos, el Vanwall están para otra cosa, veremos el año que viene si puede seguir Pechito, si puede seguir Esteban y terminar de desarrollar ese auto con otro motor. También la falta de potencia los complica, así que bueno, esperemos que le vaya mucho mejor. Pero lo más importante, se viene Bahrein el 4 de noviembre y la definición del campeonato. Pasamos ahora sí al otro, al de los GT, y les voy a marcar la diferencia grande que tiene Nico Barrone, Ben Keating y Nick Katsburg. Los doblaron prácticamente a el Iron Dance con Gatin, Frey y Bobby con 79 puntos. Una diferencia abismal. O sea, el trabajo que han hecho en Corvette Racing durante toda la temporada es tremendo, porque han llegado a sacarle el doble a Gatin. Bueno, después está la Ferrari, Rigón, Castellacci y Ford con 73 puntos. Y ahí están, con 53, quedaron Rovera, Guadux y Luis Pérez Compán. Como dijimos, la próxima fecha será el 4 de noviembre, cuando cierre la temporada del WEC en el circuito de Bahrein. Nos vamos a una pausa con la gente de Disluv y enseguida volvemos con más Corazón de Fórmula 1. Por Carburando TV tenemos mucha más actividad. Disluv Lubricantes, distribuidor oficial de la marca Móvil. Lubricantes aprobados por los principales fabricantes que cumplen las más altas clasificaciones de servicio. El compañero de quienes viven en movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Contactos 4822-9195, el celular 112-523-5378, mail ventas@disluv.com.ar y en Instagram disluv.lubricantes. Bueno, seguimos adelante con los argentinos en el exterior. Nos vamos a Alemania porque se disputó una nueva fecha de la NLS, donde tuvo la participación de Marcos Vázquez. Fecha interesante, 12 horas, pero en dos carreras de 6. ¿Qué pasó con Marcos Vázquez? Abandonó, un problema de frenos, lo sacó de la pista prácticamente y quedó sin poder correr ya el sábado. ¿Sí? Esto lo bueno que tiene es que no se le acercaron en el campeonato de su clase. Sí, ya es difícil que llegue al campeonato de producción, pero bueno, lo vamos a tener en el otro campeonato peleando por el primer lugar, ¿no?, el título de la categoría BT3. Bueno, acá está un poco de resumen de lo que fue la final, la del sábado. Bueno, accidentes, ya lo saben cómo es en Nürburgring este tema. Prácticamente, bueno, acá parte de la noche del sábado, donde hubo varios accidentes y el primer triunfo, ¿no? Los autos quedaron en la recta para poder largar después a la otra fecha. Terminamos con Marcos Vázquez, con el santiagueño, pero nos vamos a quedar no en Alemania, pero sí en Santiago del Estero, de donde es Marcos Vázquez, porque el fin de semana hubo Porsche Cup Brasil y hubo presencia argentina. Binomio argentino y Anina Sanasi y Franco Farina estuvieron en el podio, ¿sí?, segundos en la clase, en la Porsche Cup, en la Challenge, en una carrera de 2 horas 30.
debutaban, probaron el auto el día viernes y el sábado clasificaron. Un gran trabajo, muy buena estrategia. Entre ellos, como parte del equipo, Ignacio Velati, un ingeniero argentino, el que hizo un muy buen trabajo también con los chicos. Y bueno, en base a la estrategia, largó Giannina, Franco hizo la parte intermedia, volvió a subir Giannina y terminó la carrera Franco. Las felicitaciones para los chicos en una Porsche Cup en Termas, de muy buen nivel, con muy buenos pilotos brasileros, así que veremos si hay otra oportunidad también para ellos. De acá nos vamos, porque esto no para, nos vamos a Estoril, ¿sí? Francisco Soldavini. A ver, Panchito Soldavini, piloto de la cumbre del karting número 24. Ahí está el auto blanco y verde del equipo del Team Mirage. Panchito estuvo participando en la Fórmula 4 italiana, en la Fórmula 4 española, hizo un paso por Brasil y recala en esta categoría Ultimate Cup Series, donde comparte fin de semana con prototipos y con autos de GT. La categoría disputó 3 carreras el domingo, la primera fue con lluvia, la que ganó Panchito, y después en la segunda y en la tercera terminó en el tercer lugar. 3 podios en el debut. Estos autos son autos de la Fórmula Regional, ex Fórmula Regional, por eso tienen mayor potencia que la F4. Y creo que es un buen camino empezar a recorrerlo desde esta fórmula, porque le va a dar cierto, cierto feeling con lo que puede llegar a ser el año que viene para Soldavini, ¿sí? En estos autos de la fórmula regional. Un muy buen trabajo, debut, podio en las 3 y victoria. Así que tenemos acá, ahí persiguiendo al número 21, un francés que bueno, estaba cerca acá bastante, pero bueno, después va a terminar un poquito más lejos, ya con menos ritmo y falta de adherencia. Pero bueno, esta categoría es un desmembramiento de lo que fue BDB. ¿Qué era la BDB? La primer categoría que Nico Barrone hizo en Europa. ¿Sí? Esta es, en ese momento tenían autos de la Fórmula 4. Y ahora esta símil categoría a BDB lo hace con los autos de la Fórmula Regional. Solamente 9 autos en la categoría, esperemos que siga creciendo, pero bueno, lo más importante que Panchito estuvo competitivo y bueno, acá un toque del quinto al sexto, ahí ven, 8 autos nada más, pero lo importante es que adelante había pelea entre los 3 primeros y bueno, que le sirva esto como primer paso para lo que puede venir de Panchito en la temporada 2024. Buen trabajo y una alegría particular. Lo sigo a Panchito, si ustedes pueden, se imaginan, si ustedes se imaginan desde cuándo lo sigo a Panchito, y era una pulga. Estaba en el karting en Birel, en la WSK, tenía 8 años, ¿sí? Así que bueno, ahora lo veo crecer ya con 14, estando en esta categoría. Y bueno, ojalá que le vaya bien y pueda seguir progresando. Nos metemos ahora con el micro TCR porque hay una noticia que salió hoy a la mañana y la queremos compartir. Bueno, acuerdo estratégico entre el TCR sudamericano y el TCR España. Sí, hoy a la mañana lo dio a conocer la gente de prensa del TCR Sudamérica. ¿En qué va a consistir esto? Bueno, en que va a haber intercambio de pilotos. Va a haber pilotos del TCR España que van a venir a competir acá y los sudamericanos también van a participar del TCR España. Ya lo hizo el Colo Rosso. Cuando corrieron en Aragón, con un buen trabajo, habían terminando en el ganando la carrera. Así que eso va a ser lo que se firmó este acuerdo. Estuvieron las autoridades del TCR España
en Uruguay y también en Termas. Lo mismo había hecho Felipe Magob en España. Así que bueno, buena noticia para el TCR con esta fusión, con esta sinergia que va a haber entre las dos categorías. Otra noticia, este fin de semana hay TCR Italia, ya lo vamos a decir, con la presencia de Franco Girolami. Pero acuérdense que uno de los pilotos del TCR sudamericano, en este caso Fabio Casagrande, viajó a Italia porque Monza va a estar corriendo con el equipo M&M Motorsport por el premio de haber ganado la Coppa Trophy. Fabrizio Pessini lo va a hacer en la próxima fecha, así que le deseamos lo mejor a Fabio Casagrande en este debut internacional en el TCR italiano. Cerramos micro. Bueno, y nos metemos en las motos, porque representante argentino cerró temporada Marco Morelli, la Rookie Cup, disputó la última fecha en el circuito de Misano. Esta categoría, que es el primer escalón del MotoGP, competitiva siempre, con un grupo de 10, 12 motos hasta el final. Van a ver que en la primera, acá, Marco venía dentro del pelotón de punta de esos 10, y va a tener un accidente. Se le va a caer, se lo llevan puesto también. A ver en lo que pasó y la caída. Ahí va, el primero que se cae. Marco quiere esquivar y se llevan puesto dos más. Rico Salmela, ahí se reclaman qué había pasado. Y bueno, sobre el final, en el octavo lugar, lamentablemente no podía completarla. Segunda, el domingo, 3:15 de la mañana de Argentina, yo arriba. Mientras miraba las 6 horas de Fuji, donde hacíamos el seguimiento, pues, la pelea adelante, Marco 13, la competencia, a escuchar la palabra de Marco, porque dentro de lo que dice, tiene una gratísima noticia, ¿sí? Porque ya lo va a comentar él y después vamos a hacer una pequeña opinión sobre lo que va a contar, ¿sí? Así que bueno, se termina la Rookie Cup, la temporada, y lo escuchamos a Marco Morelli haciendo el resumen y un anuncio. Hola, soy Marco Morelli y bueno, nada, ya estamos aquí en casa. Volvimos de Misano, de Italia, hace un par de días y bueno, nada, bien, se terminó la temporada ya. Creo que el balance de la temporada fue bueno, ¿no? Ya que veníamos de un año y medio parado y bueno, no habíamos competido nada hasta este año. Y bueno, yo creo que el balance fue bueno. Obviamente siempre se quiere un poco más, ¿no? Me hubiera gustado hacer más podiums, estar más adelante. Y bueno, al final, de cara al año que viene, tener esta poca experiencia, esta experiencia que he cogido, me va a ir bien para el año que viene, ya que nos renovaron para un año más en la Red Bull. Y bueno, estoy muy contento y me hubiera gustado cerrar mejor la temporada, ¿no? La cerré con una caída y una 13ª posición. Somos rápidos, hacemos vuelta rápida. Y esto, pero bueno, hay que mejorar un par de cosas y de cara al año que viene estaremos a full. Chao. Bueno, y acá está el campeonato. El campeón, Ángel Piqueras, 248 puntos. Álvaro Carpe, 152. Rico Salmela, 118. Y Marco Morelli, 80 puntos. Terminó en el décimo lugar. Lo más importante, lo que dijo: un año más de Rookie Cup. Hay un montón de pilotos que se van y él va a tener su segunda temporada. Como fueron también, cuando él ingresó este año, había pilotos, algunos, para hacer segunda temporada, en esta le va a tocar a Marco hacer la segunda. Y esto va a ser muy importante para él, porque bueno, una segunda experiencia. Recordemos que Marco, como dijo él, venía de un año y medio parado por completo, sin subirse a una moto.
hizo podio, terminó muchas de las carreras, sumó puntos y creo que esto inclinó la balanza para poder hacer un segundo año. Pero atención, porque en octubre va a haber uno de los potenciales que podemos tener dentro de Rookie Cup, Valentín Perrone. Si recibe la invitación Valentín Perrone para estar en la prueba de Rookie Cup y la supera, podemos tener dos argentinos, dos representantes argentinos, que se entienda bien porque después empiezan que no es argentino, que esto, que el otro. Señores, tiene bandera argentina y nos representan. Así que van a estar Marco Morelli y por ahí lo vamos a tener también, ojalá, a Valentín Perrone en la Red Bull Rookie Cup, esto que es el primer paso al MotoGP. Nos metemos ahora con el Minuto Grigera, como siempre. Seguramente si Leo está mirando, lo va a disfrutar. Vamos con el micro de Juanma Grigera. Bueno, Minuto Grigera, ponemos esto, fíjense porque es espectacular. Pero la última fecha en República Checa, disfrutémoslo. Está 4.41 de Juanma. Esta fecha ya se están preparando para la próxima, pero cómo vuelan estos autos de la Cross Car Academy Trophy en un circuito difícil, con mucho roce y mucho desnivel. Sí, ahí había que subir y saltaban y perdían un poco el control. Juanma había hecho un gran trabajo. Ahí está, en una de las mangas en el puesto 3 y 5 la competencia final. Pero bueno, se dan como en la guerra. Tuvo la presencia en esta fecha de Thierry Neuwied en un seguimiento casi personalizado de Juanma Grigera. Así que lo esperamos. Ya la semana que viene va a estar compitiendo en el cierre de la temporada, como les dije, en Italia. Nos vamos a la sacada. Miren que a las 5 juega Argentina, ¿eh? Así que terminamos nosotros y se pueden poner a ver ya el partido Argentina-Bolivia en la altura de La Paz. Nos vamos a las Acacias. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Que vamos a tener mucha actividad el fin de semana. Corazón de F1 cubriendo a los argentinos en el exterior, a todos, ¿sí? Y bueno, vamos con la primera placa porque vamos a tener actividad en autos y en motos, ¿sí? Ahí está. Vuelve el TCR Italia, como dijimos, va a estar Fabio Casagrande debutando en el TCR italiano, pero nosotros nos vamos a fijar, por supuesto, en Franco Girolami en el TCR Italia, fecha 5 en el circuito de Monza. Uy, la succión que va a haber con estos TCR. Son 38 los que van a correr, así que imagínense esa primera curva en Monza. Bueno, vamos a tener para divertirnos. Roy Block, carrera de 4 horas en el Indy GP con IMSA. En GS sí va a participar el piloto uruguayo Ricardo Echegoyen, creo que es. Va a participar junto a Alfredo Nasri y un piloto más colombiano. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en lo que va a ser la tarea de Roy Block y el Alfa Romeo. Penúltima fecha, fecha 11 del campeonato de la Michelin Pilot Challenge. Ezequiel Pérez Compán viene de 2 podios junto a Jesse Salmenautio con el Mad Panda Motorsport. En este caso va a ser en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, fecha 4 GT World Challenge Spring. ¿Vuelve el Guapa a Europa? Sí, señores, va a estar fecha 5 en Francia Corta. Y les cuento un poquitito más lo del Guapo que se fue el domingo, Santino Panetta, que lo tuvimos acá en nuestros estudios. A Santino va a tener, previo a la fecha del Mundial, este Champion of the Future. Después va a tener una fecha del campeonato italiano, todo en el mismo circuito de Francia Corta, y va a cerrar la primera semana de octubre compitiendo por el Mundial SIG-FIA para cerrar esta última ventana europea del Guapo, fantástica, de lo que ya nos ha contado acá en Corazón de F1 por Carburando TV. Matías Rossi, que como dijo acá con los chicos de la radio, no va a seguir el año que viene en Stock Car. Bueno, le toca Velo Park, ¿sí? Fecha 8
de Mati. Veremos si puede recuperar la senda de los podios y la victoria. Venía de dos victorias consecutivas y se encontró con un mal fin de semana el pasado. Así que bueno, veremos cómo le va en esta fecha 8 a Matías. Cambiamos a las motos porque nos quedan dos argentinos más. Bautista Farías, ¿sí?, con el equipo ETG Racing, va a participar en el circuito de Los Arcos, Navarra, un circuito que conocí en el 2018, bacheado por donde lo puedan encontrar. Así que Bauti va a tener una prueba de fuego. Estuvo probando el fin de semana pasado, así que va a llegar con un poco de base. Y lo vamos a tener a Tati Mercado en el Mundial de Endurance, ¿sí?, en el Tazón de Oro, como se le llama a las 24 horas de Paul Ricard. Otro que llega con una base, porque el equipo Vital Racing lo que hizo fue probarlo una semana antes a Tati para que pueda tener un poco de feeling con el circuito que no conocía y va a estar este fin de semana. 24 horas va a ser la tercera fecha de 24 horas que tiene el campeonato, así que lo vamos a seguir también. Hoy empezaron las prácticas, ¿sí?, del equipo y de toda la categoría. Bueno, pasó rapidísimo, nos vamos a ir hasta el martes que viene. Supongo que ya va a venir mi compañero Leo Regueira para desarrollar todo lo que tiene que ver con Corazón de Fórmula 1. Franco Colapinto, ¿ustedes quieren saber algo más? Yo lo único que les voy a decir, ¿sí?, opinión, confíen. Confíen que lo vamos a tener a Franco en la Fórmula 2. Nos encontramos el martes que viene a las 16 por acá, por Corazón de Fórmula 1, por Carburando TV. Gracias, Agustín. Gracias, Gaspar. Nos vemos. Chau, chau.